deliciosas, ¿verdad? A todos nos gustan las frutas, sobre todo cuando están bien maduras y jugositas. Podemos encontrar frutas de los más diferentes colores. La casa de algunas es gruesa, como la de la piña. Otras es suave cuando se maduran, como la banana. Otras es bien fina, como la pera y la manzana. Algunas frutas se desarrollan en plantas que se arrastran. Y otros crecen en árboles o arbustos. Jesús hizo que las frutas tengan diferentes formas, colores y sabores. El interior de algunas frutas es interesante. ¿Saben que Jesús puso una estrella en la montaña? Así no se ve tanto, pero de cada estrella. De cada semilla pueden nacer un nuevo árbol. El interior de la naranja también es interesante. ¿Vos qué pasas? ¿Qué pasas? Cada mitad de la naranja parece una rueda con sus ejes. Cada semilla se podría convertir en un hermoso naranja. ¿De qué es una muestra de la maravillosa obra del Señor al crear tantas cosas hermosas que tienen sabores y tan deliciosos? Es una muestra de su amor por nosotros. De la misma manera, cada uno de nosotros puede dar frutos. Si somos obedientes, daremos frutos buenos. Pero si no nos gusta obedecer, ¿qué clase de frutos podemos dar? Lamentablemente malos. Así que el naranjo no puede dar peras, ni el árbol de peras no puede dar naranja. Nosotros daremos frutos de acuerdo de la semilla que hayamos plantado en nuestro corazón. Lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros es que seamos buenos con nuestros padres, nuestros amigos, nuestros maestros y todos los que están alrededor de nosotros. En Proverbios 8:19 dice: mejor es mil que el oro refinado. Que estamos en el